Bienvenidos estudiantes virtuales, mi nombre es Danilo Linares, pedagogo del Departamento de Educación Virtual de San José, Fundación de Educación Superior. Quiero contarles un poco sobre la metodología que ustedes van a aplicar en su proceso de aprendizaje. Debemos recordar que la educación del siglo XXI tiene bastantes exigencias, entre estas el desarrollo de competencias y habilidades para nuestro proceso formativo. Es importante aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer, garantizando una formación integral, para lo cual nuestro modelo toma tres miradas importantes para garantizar su proceso de aprendizaje. Primero, el aprendizaje significativo, el constructivismo, la metacognición y la didáctica del cerebro triádico. Iniciaremos la explicación de esta metodología virtual y de nuestro modelo pedagógico con el constructivismo como corriente de aprendizaje, en la cual usted evidenciará en su módulo una pregunta-problema. A partir de esta pregunta-problema, se desglosarán las diferentes actividades de aprendizaje con la cual se garantizará que usted desarrolle las competencias y habilidades propias de cada módulo. Ahora vamos a tomar el segundo elemento de nuestra metodología, que es el aprendizaje significativo, en el cual propone Ausubel lo siguiente, y es que a partir de los conocimientos previos que usted tenga, usted pueda desarrollar sus saberes y alcanzar sus competencias. Es necesario para el aprendizaje significativo tres claves importantes: la autonomía, la autorregulación y la autorreflexión. Usted en su módulo aplicará esta teoría del aprendizaje al desarrollar su prueba de presaberes al iniciar el módulo y su prueba de saberes posteriores al finalizarlo. El tercer elemento de esta metodología virtual es la metacognición, con la cual se pretende que usted haga un ejercicio reflexivo de su aprendizaje. En este proceso de evaluación se tienen en cuenta tres diferentes tipos de evaluación: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Este es un proceso dinámico que usted va a hacer constantemente durante el desarrollo de sus módulos con su tutor. Es un ejercicio netamente reflexivo en el cual usted evaluará su proceso de aprendizaje, sus evidencias de aprendizaje como las actividades, y en ellas su tutor retroalimentará y destacará sus fortalezas y sus debilidades para garantizar su proceso de aprendizaje. Ya para finalizar y garantizar nuestro proceso de aprendizaje, debemos tener en cuenta el cómo vamos a aprender, y vamos a utilizar la didáctica del cerebro triádico. En la didáctica vamos a retomar el cómo aprender y qué elementos de ese aprendizaje debemos retomar para garantizar las competencias que debemos alcanzar. En la didáctica del cerebro triádico, pues debemos retomar y saber que nuestro cerebro está haciendo constantemente un proceso de sinapsis a nivel neuronal, en el cual hay una conexión entre nuestro cerebro y nuestros procesos de aprendizaje. La didáctica del cerebro triádico indica que nuestro cerebro no está conformado por dos hemisferios, sino por tres, los cuales nos van a ayudar a desarrollar las tres habilidades y competencias básicas: la del saber, la del hacer y la del ser. Ahora veremos la estructura de nuestro módulo. Recordemos que nuestros módulos están distribuidos por unidades. Estas unidades equivalen al número de créditos a los cuales corresponda cada módulo. Por ejemplo, para un módulo de 2 créditos, pues desarrollaremos 2 unidades de aprendizaje. Dentro de estas unidades de aprendizaje, por cada unidad vamos a desarrollar 3 actividades. En estas 3 actividades vamos a desarrollar las competencias y habilidades para alcanzar nuestro proceso de aprendizaje y nuestros objetivos académicos propuestos para esta unidad. Debemos recordar que dentro de cada actividad de aprendizaje vamos a encontrar 3 microactividades, las cuales nos permitirán desarrollar las 3 habilidades, la del saber, la del hacer y la del ser. Recordemos que para desarrollar estas actividades, fuera del acompañamiento del tutor, contamos con, dentro del contenedor, con unos recursos propios diseñados específicamente para que usted alcance la base conceptual necesaria para desarrollar las actividades y profundice sobre las temáticas trabajadas. Adicionalmente, para profundizar en esos temas álgidos, en esos temas que nos generen confusión, dentro de la unidad usted encontrará un video de clase desarrollado por el experto temático, que es la persona que hizo los contenidos de su módulo, en el cual explicará a profundidad uno de esos temas puntuales que se desarrollan durante la unidad. Después de esto, pues ya entraríamos al proceso de metacognición reflexivo, autorreflexivo, en el cual nos basaremos en la rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación
estableceremos los parámetros específicos de evaluación de cada actividad. En este, tanto usted como su tutor establecen esos requerimientos básicos que debe tener su actividad y cuáles son los objetivos de la misma. Recordemos que este es un proceso en doble vía, por lo cual, a medida de que su tutor haga las respectivas retroalimentaciones de su proceso de aprendizaje, va a estarse basando en la rúbrica de evaluación para determinar su valoración final. Tengamos en cuenta que con el modelo constructivista garantizamos que usted va a construir su conocimiento a través de estructuras de aprendizaje sólida que ha venido adquiriendo a medida de que va desarrollando el módulo, para lo cual tenemos tres elementos importantes con los cuales garantizar que su proceso de aprendizaje se cumpla a satisfacción. Primero, contamos con unos recursos externos, los cuales nos permitirán apoyar nuestro proceso formativo y en los cuales usted podrá apoyar esa base conceptual que necesita para el desarrollo de sus actividades. Uno de los segundos elementos que tenemos es la zona de comunicación. En esa zona de comunicación, usted puede crear esa interacción con su tutor y con sus compañeros. Dentro de esa zona de comunicación vamos a encontrar el foro de inquietudes, el foro de novedades, con el cual usted tendrá una comunicación directa con su tutor y su aprendizaje será mucho más preponderante y significativo si se hace en compañía tanto de sus compañeros como de su tutor como guía. Ustedes no están solos. Es importante tener en cuenta que hay muchas personas pendiente de su proceso de aprendizaje y garantizando que usted adquiera todas las competencias y habilidades necesarias dentro de cada módulo. Por eso es importante, primero, la comunicación directa con su tutor, el cual estará acompañándolo en todo su proceso, resolviendo dudas, inquietudes. También realizará algunas videoconferencias semanales o, si es necesario, en cualquier momento en el cual su aprendizaje lo requiera. Uno de los segundos compañeros que ustedes tienen es la consejera académica. En ella van a encontrar todo el respaldo y la comunicación directa con los tutores. Ella es su voz directa acá dentro de su proceso formativo. Cuando tengan algún tipo de calamidad, cuando tengan alguna dificultad dentro del módulo con el tutor, se pueden comunicar con ella. Y por último, pueden dirigirse a la coordinadora académica, la cual va a orientar su proceso y lo va a estar acompañando en el direccionamiento hacia su relación con la consejera y sus tutores.